El Partido Socialista Obrero Español obtuvo la mayoría de los escaños en las elecciones generales al ganar 120 lugares de los 350 escaños del Congreso de los Diputados. Pese a estos resultados, el partido quedó a 56 puestos de obtener la mayoría que le permitiría formar gobierno en solitario. Fue a través de su cuenta de Twitter que Pedro Sánchez, presidente del gobierno español y secretario general del partido, expresó que el proyecto que tienen es formar un gobierno progresista estable y sostuvo que todos los partidos debemos actuar con generosidad y responsabilidad a partir de mañana para desbloquear el país. Detrás del Partido Socialista Obrero Español se encuentra el Partido Popular, su histórico rival que obtuvo 87 diputaciones. En tercer lugar quedó el partido de ultraderecha Vox, que con 52 escaños se ubica como la agrupación política con mejor evolución de los comicios de abril a los del domingo pasado. Con el 99.91% de los votos escrutados a las 23.54 horas, el panorama resultante deja muy atrás a Unidas, Podemos y Ciudadanos, que en elecciones anteriores habían mantenido un buen perfil y eran socios definitivos para hacer un pacto de gobierno. Luego de estos resultados, el presidente del Partido Ciudadanos, Albert Rivera, renunció como al acta de diputado y dijo adiós a la política. A través de su cuenta de Twitter, Rivera expresó, Creo que en un proyecto colectivo los éxitos son de todos y los malos resultados son responsabilidad del líder. Por eso me marcho. Para mí ser diputado ha sido un orgullo y un honor, no una nómina. Gracias a todos. Desde 2015 la consolidación de un pacto de gobierno ha resultado complicada para España, debido a que los partidos no han logrado un acuerdo. Se convocó a la población a las urnas en junio de 2016, abril de 2019 y noviembre de este año. En estas elecciones aumentaron casi un 2% las abstenciones y la participación se redujo casi un 4%, según los registros del Ministerio del Interior que refieren una asistencia a las urnas del 56.58% del padrón electoral.